Muy buenos días. No sé si soy el latido de mi corazón en estos momentos a través de, de las cámaras, pero, pero bueno, estoy hoy aquí ante todos ustedes y les he convocado para anunciar ese secreto a voces, en el que ya se venía especulando hace mucho tiempo si presentaría mi renuncia a la alcaldía de los Ralejos o no. Y hoy les he convocado para anunciarles que sí, que renuncio a la alcaldía de los Ralejos, que lo hago. Con todo el dolor del alma, con mucha ilusión por el nuevo reto, pero ciertamente este ha sido mi pueblo, sigue siendo mi pueblo, este ha sido el lugar que me ha llevado en volanda políticamente hablando, y en un día como hoy, pues te vienen a la memoria muchos recuerdos. Ese primer micro que encendí en ese segundo escaño, allá en el año 2003, cuando me presentaba por primera vez. A unas elecciones, en aquel entonces fui número dos y luego concejal de Hacienda, y así fueron pasando los años, y este pueblo, los Ralejos, me ha ido dando su apoyo progresivo. Ha ido haciendo de mí, políticamente hablando, un hombre con referencia fuera de nuestras fronteras. Ha ido haciendo de mí pues lo que hoy soy. No sé si es mucho o poco, pero para mí tiene un valor incalculable. Tiene un valor incalculable lo que me han brindado los ralejeros. Tiene un valor incalculable el cariño con el que me han tratado durante todo este tiempo. Estoy absolutamente convencido que hay muchos ralejeros, muchas ralejeras que incluso, no depositando su voto a favor mío, cuando me veían en la calle o cuando me ven en la calle, me saludan no solo con respeto, sino con cariño. Y eso es quizás el mejor y el mayor legado que puedo tener en este momento de mi municipio, de mi pueblo, de los Ralejos, de los Ralejeros. Porque me lo han mostrado no solo en el día de hoy, en donde pido disculpas por no poder contestar a todos los WhatsApp que he podido recibir, pero sí me lo han demostrado con ese abrazo, con esa pregunta de: ¿por qué te vas? ¿Dónde estás mejor que aquí? No nos hagas esto. Pero sé que detrás de esas preguntas y de esas afirmaciones viene otra afirmación y es el deseo de que las cosas me vayan bien. Ese deseo lo llevo grabado ahí en el corazón y lo voy a seguir llevando de igual manera que llevaré grabado en el corazón al pueblo al que amo, que es a los Ralejos. Hoy decido dar este paso voluntariamente. Y lo hago porque... ¿Necesita el Partido Popular de Canarias que afrontase ese nuevo reto? Nada sencillo, pero en mi vida casi nada ha sido sencillo. Por lo tanto, no me va a extrañar el hecho de que afronte ahora ese nuevo reto en Canarias al frente del Partido Popular y que lo intente llevar a ese lugar al que merece y al que debió estar hace mucho tiempo. Ese va a ser el empeño y ese va a ser el objetivo. Pero hoy no estamos aquí para hablar de eso, tan solo daba una pequeña explicación de por qué tomo la decisión. Insisto en que es de manera voluntaria. Y yo no quiero decir que me voy sin antes dar las gracias. Y quiero empezar por ese equipo fantástico que está ahí sentado, amigos, amigas, compañeros de gobierno, que son gran parte de los culpables de que haya yo podido estar fuera del municipio de Los Ralejos en el posicionamiento en el que me encuentro. Hoy están ellos, han habido otros también, a los que quiero recordar en el día de hoy con la mayor de las sonrisas, con el mayor de los agradecimientos. Han sido muchos los concejales. Arrancábamos en el año 2003, como decía, con dos concejales, en aquel entonces estaba Sebastián Ledesma a quien quiero agradecer hoy pues esa maestría que ha mostrado conmigo y a partir de ahí hemos estado unos, unos han continuado, otros han dado un paso a un lado. El equipo ha ido creciendo, la familia es mayor y no solo en concejales, sino también en personal de confianza al que quiero agradecer ese cariño, ese esfuerzo y la profesionalidad con la que han desempeñado sus funciones. Si hoy tuviese que tomar la decisión que tomé en el año 2003, la volvería a hacer. Si hoy me hubiesen propuesto volver atrás y decidir si afrontar el reto de ser el alcalde de este municipio, yo diría en mayúscula, en negrita, en cursiva, como cada uno lo considere, que sí. Es un honor, es lo más bonito que me ha brindado la política, presidir este municipio. Digo que es una alegría inmensa el, el poder decir o dedicar estas palabras a, a todos los reliejeros. A mí me hubiese gustado tener la oportunidad de tocar cada una de las puertas de las casas de mis vecinos, mirarlos a los ojos y decirles gracias tal y como estoy haciendo hoy. Pero claro, aquí viven 37.000 personas, un poco más, son 52 kilómetros cuadrados. Es un municipio un poco grande como para poder tener tiempo a hacer eso. He decidido también tomar una decisión y he dicho: la mejor persona que puede sustituirme y aportar su conocimiento, su trabajo, su esfuerzo al municipio al que más quiero es Adolfo. Adolfo me ha acompañado desde los primeros momentos. Adolfo. Ha sido esa cabeza pensante. El hombre que, en determinadas ocasiones, cuando esa soledad te invade y las decisiones tienen que ser tuyas, pues ha estado. El hombro en el que me ha apoyado en determinadas ocasiones y el que también ha tirado del freno mano cuando ha sido necesario para que yo no tomase demasiado impulso en algunas decisiones. Por eso, por eso mi decisión y que se la comunicaba al grupo de gobierno era que quien tenía que afrontar el reto, quien tenía que asumir el bastón de mando es Adolfo. Adolfo, insisto, es el hombre que yo creo tiene que seguir adelante con las pautas marcadas porque es el mejor para que Los Ralejos siga siendo lo que es. Es el mejor para que Los Ralejos no tire del freno mano en ningún momento. Y miren, si yo he dicho a lo largo de esta rueda de prensa que lo más que agradezco es el cariño, si yo he dicho que estoy enamorado de mi pueblo, no puedo tomar ni una sola decisión contraria a ustedes. Por eso mi decisión es que Adolfo asuma ese nuevo reto. Un hombre preparado, capacitado, conocedor del municipio, al que conocen perfectamente, porque ya son muchos los años que llevamos juntos. No recuerdo en cuál de estos escaños fue en el que se sentó por primera vez, creo que fue a este lado, pero de este lado ha saltado aquí y ahora espero verlo ahí. Así que Adolfo, sabes que tienes todo mi apoyo, todo mi cariño, y decía un histórico de mi partido, sin tutela, ni tu tía, eso decía Manuel Fraga. Y yo lo repito en el día de hoy: él no va a tener ni tutela ni tu tía. Consejos, todos los que necesite. Apoyo, hasta el infinito. Pero tutela, ninguna. Así que, querido amigo, quiero que vengas conmigo y que podamos darnos un abrazo en este. Yo sé que en general y en la política más, oye, esto que crezca otro, no a todo el mundo le, le parece bien, pero yo soy un hombre feliz cuando veo que mis amigos triunfan. Yo soy un hombre feliz cuando veo que hay relevo. Y yo soy un hombre feliz cuando dejo a mi municipio en las mejores manos. Muchas gracias a todos, ha sido un honor y me quito el sombrero ante todos ustedes.